Canarias nos informan de que ha habido un accidente en el Pico Aspe. Nuestro corresponsal Alejandro Carbonell les informa. Dentro vídeo. Vale, bueno, buenos días, soy Alejandro, nos encontramos aquí debajo del Aspe, que nos hemos enterado que ha habido un accidente de un avión que transportaba animales desde Tailandia por una mafia que traficaba con ellos en el mercado negro. ¿Se ha estrellado? ¿No tenemos noticias? Sí, me llegan que los animales han sobrevivido, están sueltos por la estación. Mira, por allá estamos viendo alguno, no sé si la cámara los cogerán. Hay gran revuelo, chicos, los bomberos están por aquí. El mercado negro les habrá hundido. Los animales siguen vivos, el avión transportaba una caja fuerte, también me avisan. No sabemos qué puede contener esa caja fuerte, pero seguro que es de gran valor. El gobierno está diciendo que ofrece recompensas si conseguimos capturar a los animales vivos. Así que espero tener nuevas noticias y os pasaré... Han llegado imágenes del momento previo al accidente. ¡Dentro vídeo! Retomamos la conexión, chicos. Me acaba de pillar un Pikachu, un animal exótico que viene desde Tailandia. Hay que tener cuidado, están revueltos, han tenido un accidente, hay que capturarlos como sea. Recordad que se ofrece una recompensa por cada animal que consigáis capturar. Si tenemos nuevas noticias, me daréis paso. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, se necesita gente que supere las pruebas, capture el mayor número de animales y así podrá obtener el código correcto de la caja fuerte. ¡Mucha suerte! Los animales de dos en dos, ua, ua. Los animales de dos en dos, ua, ua. Los animales de dos en dos, el ave y la vaca diciendo adiós se metió en el arca y al chaparrón venció. Los animales de dos en dos, ua. Los animales de dos en dos, ua, ua. Los animales de dos. Los animales de dos en dos, ua, ua. Los animales de dos en dos, ua, ua. Los animales de dos en dos, el ave y la vaca diciendo adiós se metió en el arca y al chaparrón venció. Los animales de dos en dos, ua. Los animales de dos en dos, ua, ua. Los animales de dos. I see.